Que ya te habías olvidado de que estabas suscrito a este canal, ¿verdad? Han pasado 756 años, lo sé. Los que me conocéis ya sabéis cómo va esto. Desaparezco un par de meses, vuelvo con modelo nuevo, hago dos o tres chistes y os largo las excusas pertinentes. Pero esta será la última vez que tengáis que esperar un lustro para que suba vídeo. ¿O no? Bueno, sí. O eso espero. Bueno. Esto no sería un comeback de la Nioko si no viniera con un modelo nuevo. Los que tengáis la calidad del vídeo a 144 píxeles, pues diréis... No noto la diferencia, pero de todas formas aumentar tu belleza dark sería imposible. En primer lugar, gracias estimado compañero o compañera. Yo también te quiero. Y en segundo lugar, ¡opérate esas cataratas! ¡Hostia, que no ves nada! ¡Mira este pelo! ¡Ahora tiene textura! ¡Puedes distinguir cada pelo! Tus conos y bastones se hayan extasiados. De nada. Y bueno, ahora que ya lo habéis visto, pondré un speed paint de una comisión de fondo. Porque puedo y porque quiero promocionarme. Estoy en mi derecho, vaya. Bueno, ahora toca el momento excusa. La verdad es que me ha sabido fatal desaparecer. Y el caso es que si las góticas de por sí no suelen destacar por vivir en un constante holgorio, pues llevar 11 meses de miedo e incertidumbre constantes, pues no me ha ayudado mucho a solucionar ese tema, la verdad. Y además, los exámenes y trabajos finales de la universidad han sido una locura. El otro día me puse a terminar un trabajo de informática a las 10 de la noche y 12 horas después, a las 10 de la mañana, apago de una vez el portátil, entro en el salón y me dice mi madre, ¿qué haces madrugando tanto? Y yo en plan, aún no me he ido a la cama. He de decir que he aprendido bastante, porque nunca pensé que sería capaz de modelar mi casita, mi casa de verdad, en 3D, usando el rinoceros de la computadora virtual de la uni, porque esa cosa es más inestable que la salud emocional del adolescente medio, pero ¿sabéis qué, gente? Lo logré, y el profe me dijo que tengo un buen nivel de rinoceros. Jaque mate a todos los que me dijeron que nunca lograría nada en la vida. ¡Chupaos esa! También aprendí a hacer fotomontajes en Photoshop, logotipos en Illustrator, planos en AutoCAD... ¡Oh sí! ¡Ahora tengo skills! Lo malo es que las licencias de la universidad pues solo tienen permitido el uso para realizar trabajos de clase y tampoco es que vaya a poder comprar ninguno de los programas para uso propio porque mirad cuánto vale el AutoCAD solo. 2.227 euros al año. Estudio diseño. ¿Tú crees que tengo dinero o que voy a tenerlo en algún momento de mi vida? Traté de conseguir una licencia de estudiante gratuita, pero por alguna razón, AutoCAD no deja de rechazar mi documentación. ¿Qué pasa, AutoCAD, No soy lo suficientemente estudiante para ti, ¿Qué tengo que hacer para gustarte, AutoCAD? Para el examen, supuestamente no teníamos que estudiar mucho porque era un examen online de verdadero o falso, pero mira, menudo verdadero o falso, me hizo dudar hasta de mi propia existencia. Y no fui la única a la que le pasó, No es cosa mía, porque yo estudié, Bueno, no, me lo leí por encima, pero coño, creo un verdadero o falso, ¿qué querías que hiciera? Si nos hubiera preguntado por el sabor de helado favorito de Bill Gates, pues mira, no me habría extrañado. Tiene cara de que le gusta el de pistacho. Ahora vamos con ergonomía y antropometría. Esta es una asignatura sobre cómo adaptar los diseños de los objetos y entornos que creamos a la anatomía y circunstancias de los usuarios. Y el examen, pues, me salió bastante bien. Yo os juro que llegué a la prueba casi convencida de que iba a suspender porque todas las clases de ergonomía eran en plan... Hay que poner rampas para las personas con movilidad reducida. ¿Cómo harías esto más ergonómico? Bueno, a ver, no era todo así. Había cosas técnicas también, pero como que todo en mi mente me sonaba así. Pero luego, cuando me dispongo a imprimir los apuntes para estudiar un ratito, la tarde antes del examen y tal, pues me doy cuenta de que eran 202 fucking páginas. Y la mitad eran de movidas de anatomía super bizarras que yo no recordaba haber visto en mi vida. Así que me vi a mí misma la mañana del examen memorizando cada tejido de nuestro asqueroso cuerpo humano. Es que encima, la anatomía y yo tenemos una relación complicada, por así decirlo. No porque me parezca difícil, sino porque me pone súper incómoda a leer sobre cosas que están dentro de nuestro cuerpo. Todos los tecnicismos anatómicos suenan como lo haría la tripofobia, Es una sinestesia vomitiva. Endolinfa, médula, falange, vértebra y los peores, hueso esponjoso y líquido cefalorraquídeo. Bueno, ahora
ahora toca que os cuente cómo me fue Fundamentos Técnicos del Diseño, que es como física aplicada al diseño. Yo iba dispuesto a esforzarme especialmente con esta asignatura porque las mates y yo, pues, no somos muy amigas, es igual que con la anatomía. Es que a mí me pones más de tres números juntos y ya me siento agredida, ¿vale? Como alguno se atreva a plantearme una división con decimales en los comentarios, le bloqueo, porque mira, me ponen súper violenta. Si bien una buena parte del examen era un tipo test y casi todo el temario era cuestión de memorizar, que se me da bien, este examen estaba dividido en tres bloques. Y si suspendías uno, suspendías toda la asignatura. Teniendo en cuenta que uno de los bloques eran problemas matemáticos y que llevo suspendiendo mates desde primaria, ya os imaginaréis qué es lo que pasó con ese examen. Lloro. En cuanto a arquitectónica, le tengo amor-odio porque el profe es súper majo, pero es que todo en esta asignatura es súper técnico, súper complicado, súper tardado, no entiendo una mierda. Y mi más sincera admiración a los que estudian la carrera de arquitectura pura y dura, porque mira, no sé cómo lo hacéis. Estáis loquísimos. Yo ya tengo ganas de renunciar a la civilización, irme a vivir en una cueva y no ver más edificios en mi puta vida. Llevamos como 3 meses haciendo planos de un edificio que hay en Sao Paulo, la Casa Gerasi de Paulo Mendes da Goya. Uy, aquí, el nivel de portugués, ¿eh? Y cuando la ves, pues parece una estructura sencilla, fácil de dibujar, sin complicación alguna. ¡Pero es mentira! ¡Es el demonio! ¡No os fiéis de ella! Tampoco me ayudó mucho el hecho de que dibujé la casa boca abajo en los primeros planos porque el plano de referencia que nos envió el profe estaba girado y tardé como 2 semanas en darme cuenta. Si alguna vez voy a Brasil y paso por Sao Paulo, no descarto tomar venganza y ocupar la casa Gerasi, ¿eh? Estáis avisados. La siguiente asignatura es Teorías del Color, la Forma y la Composición, y ha consistido básicamente en realizar ilustraciones con distintas temáticas y técnicas. En condiciones normales habría sido una asignatura muy divertida, apasionante, pero no, no lo fue. La profesora se la pasaba poniéndome notas mediocres en ilustraciones súper curradas que me tomaba días hacer, y total que cuando llegó el último trabajo de la asignatura, estaba tan desmotivada que me metí en el Illustrator cuando aún no sabía usar el programa, empleé 1 hora en dibujar un auténtico truño, y va la profesora y me pone la nota más alta que he sacado en la asignatura. Os juro que ya estaba convencida de que iba a suspender. No lo entiendo, no lo entiendo. Lo que más me jode es que cuando escuché el consejo de la profe y dejé de dibujar cosas dentro de mi estilo, va y me pone la peor nota que me ha puesto nunca. De nuevo, no lo entiendo. Os lo juro, cada sesión de la asignatura me hizo sentir que yo para esto no valgo. Moraleja, haced mierdas rápidas, sin ningún esfuerzo, y no os molestéis en aprender a utilizar Illustrator, porque el universo proveerá. Ok, no. Pero sí, nada, es coña. Bueno, ojalá. Aunque bueno, mi penoso intento de arte abstracto resultó en un vestido Uberdud muy pintón. De aquí a la Met Gala. Después de estas deprimentes declaraciones, vamos con dibujo del natural. ¡Wow! Es una asignatura que supuestamente se basa en copiar cosas como estatuas, bodegones, objetos, gente desnuda, lo típico. Pero también hacemos ilustraciones libres y experimentamos con distintos materiales y soportes. Guay. El caso es que cuando quedaba 1 semana o 2 para la entrega de trabajos finales, me di cuenta de que tenía 1000 mierdas por entregar, rollo 57 láminas de experimentación con pasteles, 4 o 5 ilustraciones, copiar bodegones, y no había hecho nada. Fatal. Total, que me ponía a full o no llegaba. Creo que lo que más me costó fue la experimentación con pasteles. Había algunas que tenían requerimientos muy turbios, como pintar sobre papel de lija, sobre acrílico. Si dibujar con pasteles de por sí es difícil porque son como muy gordos y delicados y no puedes borrar lo que haces, imagínate hacerlo no solo por primera vez, sino que encima de papel de lija y con unos pasteles heredados y más viejos que cualquiera de vosotros que estéis viendo esto. No os imaginéis la polvareda y la suciedad que levantaba eso. Después de horas y horas pintando, sentía los pulmones llenos de polvo y me encontraba fatal. No solo acabé cubierta de polvo naranja cual cheto, porque me dio por pintar cosas naranjas, qué lista soy, sino que también aspiré mucho polvo accidentalmente. Sí, accidentalmente, lo juro, no me va ese rollo. Creedme, estornudar colores no es bonito. Todos los dibujos son un poco truños, pero oye, la profesora dijo experimentación y yo experimentado. Sobre todo un profundo sentimiento de desesperación.
Y bueno, vamos con las ilustraciones. La profe nos dio 4 temáticas y la primera era crear una que expresara que el 2021 iba a ser mejor que el 2020. Bueno, optimismo. Otra ilustración consistía en mostrar cómo Trump no quería concederle la presidencia a Biden. Pues bueno. Y las otras dos eran ilustrar respectivamente una noticia económica y una noticia deportiva. Yay, mis dos temáticas favoritas. Para no hacer el vídeo eterno, vamos a centrarnos en la peor de todas las ilustraciones: la noticia deportiva. Como ver deporte me aburre profundamente, pues no podía concebir que el deporte en general pudiera generar una noticia mínimamente interesante. Hasta que mi padre me dijo que dibujara la movida que le sucedió a Thomas Hurtel, como se diga. Total, que me llamó la atención y me metí en internet a ver lo que le había pasado al chaval. Resulta que este men era un jugador de baloncesto del Barça que supuestamente iba a cambiarse a un equipo turbio. No, turco, el Fenerbahce, cosa que al Barça pues le pareció nice. Pero oh vaya plot twist. Resulta que cierto equipo madrileño con equipación blanquecina se había quedado sin base y cuando Eurtel se enteró ya no quería irse al Fenerbahce, sino al Real Madrid. ¡Oh no! El más acérrimo enemigo del Barça. La rivalidad más histórica del mundo del deporte. ¡Oh no! No sé, ya os he dicho que yo de esto no entiendo. Total, que el Barça se enteró de los planes de Eurtel y les pareció muy feo, una puñalada trapera vaya. Así que cuando estaban en el aeropuerto de Estambul después de jugar un partido en Turquía, el Barça se marchó para España y dejó a Eurtel ahí, abandonado. Se supone que el Barça le facilitó el billete de vuelta, la noche de hotel extra y todo eso, pero sigue siendo una situación bastante pintoresca y sinceramente me da pena el pobre Thomas. Pero vamos, que me falta contexto. Suena que ha sido como mutuo desacuerdo. Bueno, ahora vamos con el dibujo. Dejando de lado el hecho de que el dibujo es una mierda muy sucia porque aún no tengo práctica con las acuarelas y la cámara no le hace mucha justicia, que digamos, ¡mirad ese vato! ¡Mirad al Thomas! ¡Al fin he aprendido a hacer hombres! ¡Tiene hasta barba y musculitos! ¡Guapo! Abandonad a vuestras parejas porque a partir de ahora el único ser merecedor de vuestra adoración es Thomas Hurtel versión anime y punto. Teniendo en cuenta que el hombre que dibujé en la ilustración anterior parecía un monkiki con barba, pues mira, estoy contenta con mi evolución. Nótese que Thomas lleva puesta la equipación del Real Madrid con una pegatina en la que pone Fenerbahce para despistar al Barça, para que así se entienda por qué el autobús del Barça se está yendo sin él. Soy un genio de la sátira, lo sé. Además, para que se notara que estaba hablando de cosas baloncesteras, dibujé a hinchas del Barça de fondo. Y bueno, este de aquí en mi canon mental no es un hincha, pero simpe amazo a esta chica y ha ido a ver el partido para hacerse el interesante. Todos hemos sido este chico. Para que se notara que la acción está sucediendo en Estambul, Turquía, pensé en dibujar el monumento más conocido de esta hermosa ciudad. Este es ni más ni menos que la grandiosa mezquita de Santa Sofía de Constantinopla. Imponente por fuera, plagada de luz dorada en su interior, con una historia de miles de años detrás. ¿Habré hecho justicia a su icónica belleza? Yo digo sí. Bien puede ser Santa Sofía de Constantinopla o bien puede ser un fanart del castillo de los Playmobil. Es de admitir que a lo mejor es un poquito diferente a la de verdad, solo un poquito. Pero oye, tiene su aquel, ¿no? Mirad el nivel, ese color salmón tan acertado. Oh, disculpadme un momento. ¿Sí? Oh, es la ciudad de Estambul. ¿Quieren que les devuelva su mezquita? Fuera coñas, espero que apreciéis la ilustración, porque buscar tantas noticias de baloncesto, fotos de equipaciones y cosas sobre Turquía y el Barça ha trastocado mi cuenta de Google y ahora no para de recomendarme cosas sobre partidos de baloncesto turcos. Qué bien me conoce Google, sabe lo mucho que me interesa la Basketball Super League. No sé vosotros, pero yo voy con los Anadolu Efes. Pero es que no solo eso, porque Google pensó que como buscaba cosas de baloncesto, también me interesaría el fútbol. Spoiler, no. No tenía ni idea de quién era J.K. un día hasta hace 5 minutos, pero que sepáis que le ha metido un gol al Barça. Y bueno chicos, ya no os molesto más. Bueno, sí.
Tengo que aprovechar para hacer spam, como siempre. Si os ha gustado el amazing modelo del Speedpaint, podéis pasaros por el canal del Lobito Chiquito. Os lo dejo en el comentario destacado. Y si vosotros también queréis vuestro propio modelo VTuber, Utau o lo que os salga del alma, pues podéis comisionarme que vendo bueno, bonito y barato. Y si os sobra algo de dinero después, siempre podéis apoyarme en el link de Ko-fi, como sea, que estará también en el comentario destacado. Y si os gusta la musiquita amazing que tengo de fondo, mi intro y mi outro, es todo obra de mi colega Okami, que hace una musiquita de la hostia, y os la dejo en el comentario también. Y creo que ya está. Volveré a hacer directos en el YouTube moradito, el YouTube berenjena, el día que suba este vídeo. Que bueno, estaba un poquito desmotivada y me daba pena volver, me daba cosita, pero lo voy a hacer. Y si tenéis alguna sugerencia de qué podríamos hacer en el directo, pues me la ponéis en los comentarios. Y recordad que los sábados hago directo en el nuevo canal de Virtual Home y los domingos en Ilustra Me. Y bueno, ya dejo de spamearos porque es de mal gusto, así que pues eso. And bye. Hago comisiones, por cierto. ¡Mira cómo trepan! ¡Pero hijo mío, deja de chupar cámara! ¡Bye, bye! ¡Mira! ¡Qué guapa es!